Buon pomeriggio, benvenuti a Domenica Novelas. Bentrovati. Oddio, qua. Bentrovati a tutti, grazie Omar per il collegamento. Mi vedete bene perché ho la netta impressione che ci siano problemi con la luce. Abbiamo ripercorso assieme a Cristina e Omar una seconda parte della carriera di Mayra. Bentrovata a Telenovela 80. Omar, ben trovato. Grazie. Tarek era già arrivato. Ecco, benvenuto Tarek, già ti aggrego. Diciamo che lo chiamano tutti Tarek, però il suo nome, dal momento che è di origine israeliana per la mamma, la pronuncia corretta è Tarek. Quindi io adesso lo aggiungo perché poi lui ha un impegno e ci deve lasciare. Quindi cerchiamo di ottimizzare il tempo. Eccolo qua. Con la luce, ditemelo. Eccoci qua. Hola! Hola. Bienvenido, bienvenido, perdona la tardanza. Ero mio compagno Omar e stava compartiendo con los fans sobre las novelas protagonizadas por tu papá y Mayra. Y demoró como casi 10 minutos. Disculpa. No, no pasa nada. No, estaba viendo, ¿se ve la imagen? Porque no lo sé. Sí, se ve bien, se ve bien. ¿Y tú me ves a mí? A ti, yo te veo a ti, perfecto, sí. Sí, porque no sé, yo creo que no está bien la luz. Ragazzi, voi mi vedete? Devo cambiare? Rispondete, avviso a los fans. Bueno, aquí mucha gente ya se está conectando, están muy emocionados por ese Instagram Live que vamos a disfrutar. Se conectó también el director Tito Rojas. Aquí Así. sí, aquí está. Aprovechamos para enviarle un saludo cariñoso. Él trabajó con tu papá y se acuerda también de ti. Me dijo que se encontraron en España. Escribió: saludos, Tarek. Sí, ¿qué tal, Tito? Saludos, saludos. Por supuesto, no me acuerdo, Tito. Si no me equivoco, creo que fue en el 2001. Que coincidimos, o sea, mi padre con él se reunieron aquí en Madrid, que casualmente ahora estoy yo acá. Y sí, y bueno, Tarek, empezamos a disfrutar ese Instagram. Yo creo que aquí está tu mamá también conectada. Se ha conectado mi hermana se ha conectado. No sé, no vi si se conectó mi madre, pero Tu hermana, no sé si lo digo bien, Salca. Salca, es que se llaman las dos, mi madre y mi hermana se llaman igual. Igual, se llama. Hola Salca, bienvenida, bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ah, ella nos saluda. Bueno, Tarek, conocemos a Carlos Olivier como el gran actor protagonista de muchas telenovelas. Ahora te pregunto, ¿qué tal fue como padre de familia? Wow. De verdad que yo no me puedo quejar, sinceramente. De verdad que como padre espléndido. En mi caso particular, mi padre, o sea, con nosotros y con todos mis hermanos, o sea, sí fue, siempre fue un buen padre, estuvo pendiente de nosotros, de que no nos faltara nada. Y de verdad que
más allá de toda su trayectoria artística como ser humano, yo estoy agradecido con la vida por tener el padre que tuve. Está muy, muy cariñoso, amoroso con uno, sin embargo, pues sin su parte de disciplina, porque era bien estricto en algunos ámbitos, sobre todo a la hora de estudiar, siempre estaba muy pendiente de eso. Bien, ahora se lo voy a traducir a los fans que no entienden el italiano. Vale. Abbiamo salutato Tarek, abbiamo salutato anche il nostro carissimo Tito Rocas che ci segue sempre con affetto, che ricorda Tarek da ragazzino, si sono visti assieme al papà Carlos Olivier a Madrid circa più di 20 anni fa, e abbiamo chiesto come è stato Carlos in veste di papà, e lui ci ha risposto che deve dire che non può lamentarsi di nulla perché è stato sempre un papà presente, molto affettuoso, anche se molto, un po' severo su alcune cose, soprattutto quando c'era da studiare, imponeva disciplina. Bueno, ¿qué recuerdos y enseñanzas guardas de Perdón. ¿Qué recuerdos y enseñanzas guardas de él? Bueno. Recuerdos y enseñanzas. Así que me recuerdo rápidamente, o sea, de recuerdos muchísimos que se me vienen a la mente. Enseñanzas, me acuerdo que a la parte de enseñar, a la parte de cuando iba al colegio, no tenía mucha paciencia, pero se ponía de vez en cuando conmigo. Me acuerdo que de enseñanza, bueno, practicé, o sea, obviamente teníamos la misma pasión por las artes marciales y siempre a la hora aunque no lo practicaba conmigo en el mismo momento, por circunstancias de salud en ese momento, no lo practicaba conmigo. Me daba muchos tips y consejos de cómo mejorar y de cómo crecer en ese mundo. Y bueno, nada, y consejos como tal, muchísimos. O sea, los primeros consejos que me dio, que son la base de las cosas a las que hoy en día yo creo que es el respeto que hay que tener por los demás, cosa que más allá de que me lo haya enseñado, me lo transmitió a mí, al yo verlo como él era con las personas. Mi papá era una persona muy dada con todas las personas. O sea, no importaba si no importaba en el grado de estatus que estaba en la sociedad. O sea, podía ser desde la persona más humilde hasta la persona más importante, y mi padre lo saludaba con el mismo amor y con el mismo cariño. Ok, bene, abbiamo chiesto i ricordi, gli insegnamenti che ricorda del papà, e ci ha risposto che i ricordi sono tanti. Gli insegnamenti si ricorda quelli consigli soprattutto perché per problemi di salute poi non ha potuto più praticare le arti marziali con lui, che era uno sport che lui ha praticato assieme al figlio. Non aveva molta pazienza quando lui andava a scuola. La cosa fondamentale è che più che insegnargli, gli ha trasmesso con l'esempio e il rispetto verso gli altri, perché Carlos rispettava tutti, non faceva differenze di classi sociali, questa è una cosa molto importante, salutava tutti con umiltà. E quindi questo è l'insegnamento principale che gli è stato trasmesso. Quales son las telenovelas preferidas por tu papá en la cuales él mismo participó y cuáles las tuyas?
Bueno, de las mías son tantas que de verdad que yo me las disfrutaba mucho. Sin embargo, quizás a lo mejor él podrá tener diferentes a los que yo tengo, porque bueno, obviamente mi padre empezó una carrera desde muy joven, porque obviamente yo no había nacido en el momento que él comenzó y quizás a lo mejor no sé si habrá tenido algunas preferidas de las que comenzó, pero así telenovelas que me acuerdo que a él le gustaba mucho y casualmente a nosotros también, o sea, incluyéndome a mí, por ejemplo, una novela que casualmente él hace, estoy tratando de acordarme el nombre ahorita, pero es que no se me viene, pero él hace de papel de italiano. Esa novela que creo que la hace con pareja, si no me equivoco, con Hilda Brand, si no me equivoco. Él hace él hace de italiano y como tiene que hacer, como él siempre le ha gustado los italianos, toda la parte de Italia, pues tenía que dramatizar, como que si fuera un italiano, y dice, mira, yo me acuerdo que viva la Pepa, que ya mi hermana me salvó. Viva, La novela se viva la llamaba prepa, Viva la Pepa. viva la prepa. Y de verdad que él, o sea, pasaba en la casa horas ensayando, hablando como si fuera italiano, que al final no hablaba nada, pero trataba de hacer el acento como italiano, y de verdad que esa novela se la disfrutó muchísimo porque se sentía identificado. Otra novela que siento que fue un impacto para el público venezolano se llamaba. Ah, muchísimas gracias, me corrigieron por ahí, Carita Pintada, que se llamaba la novela. Ya. Esa la conozco. Gracias, Forever. La otra era Contra Viento y Marea, que la hizo con Ana Karina Manco. Y él hace el personaje principal se llamaba, bueno, él no era el protagonista, porque los protagonistas creo que era Guillermo Dávila y Ana Karina Manco, pero él hace de primer actor. Como el personaje se llama Aquiles Millán. Aquiles Millán fue un personaje típico que la hizo mucho cala, o sea, entró mucho en el público porque era un personaje jocoso, que bueno, quizás hoy en día puede estar mal visto, pero bueno, en esa época porque andaba con dos mujeres, así era mujeriego, entonces se inventaba un cuento siempre, pero de manera jocosa, de cómo salirse de un rollo para meterse en otro. Y bueno, nada, entre tanto fue así, que esa novela fue tanto éxito que se hizo una obra de teatro referente a esa novela Contra Viento y Marea que se llamaba Millán Soufflé. Millán Soufflé fue una obra de teatro que se hizo basada en el personaje de Aquiles Millán. Ah, bien. Allora, abbiamo chiesto quali erano le telenovelas, quali sono state le telenovelas preferite, tanto di Carlos quanto di Tarek, e ha risposto che casualmente sono le stesse. Ci ha parlato di una telenovela in cui lui ha recitato assieme a Hilda Brams nel ruolo di un italiano, e questa lui è nel papel de Mario Rossi, a chi scrive Carlos Olivier Forever, suggiere era il simpatico Mario Rossi. Quindi lui piaceva molto interpretare questo ruolo di italiano. E poi nella telenovela Contra Viento e Marea, dove ha interpretato il ruolo di Achilles Millán, che era un personaggio, cioè, non è stato proprio il protagonista, ma era un personaggio particolare, molto Don Giovanni. Su questa telenovela è stata
è stata anche fatta un'opera teatrale. Ci suggerisce il nostro Tito Rocas che a Carlos le gustava la commedia, verdad? Sì, totalmente. Sì. Podemos compartir una foto. Tu hermana, si luego podemos compartirles una foto de la obra de teatro Milán Soufflé. Sí, gracias. Sí, muchas gracias. Sí. Ahí Tito comenta algo de verdad que es muy importante, o sea, que mi papá tenía una habilidad, porque de verdad que eso es una habilidad, que cosa que yo, sinceramente yo no la tengo, es para contar chistes. De verdad que tenía una chispa y tenía, yo no sé si era una memoria o yo no sé, pero de verdad que él, para cada, tú le podías decir a mi padre, le decías, bueno, Carlos, carro, dime un chiste con carro, y con carro se lanzaba tres chistes de carro. Bueno, hola, dime un mono, se lanzaba tres chistes de mono. Dime un borracho, se lanzaba tres chistes de un borracho. O sea, tenía un repertorio de chistes, yo no sé cómo lo hacía, pero y con una facilidad los contaba que de verdad que era increíble, a mí me sorprendía. Porque me encantaría, mira, yo toda la vida me acuerdo escuchar a mi padre contar chistes y chistes uno tras otro. Y hoy en día tú me preguntas uno y no me acuerdo de ninguno, lo intento, pero de verdad que eso para él se le daba muy bien. Sì, lo acaba di scrivere il direttore, era eccellente contando chistes. Sì, Anita Vaca, sì, super simpaticissimo. Sì. Quindi ci hanno appena su suggerimento di Tito Rocas, Tarek ha detto che aveva un repertorio di barzellette pazzesco, perché se qualcuno gli diceva racconta una barzelletta di un ubriaco, lui se ne usciva con tre barzellette al riguardo ed era una sua caratteristica che lui non ha. Ma vorrebbe in qualche modo avere. Bene, compartia algo de su trabajo e la famiglia? Si compartía algo de su trabajo con la casa, no, realmente mi padre, pienso yo, o por lo menos esa es la perspectiva a la que yo veo. No sé si a lo mejor quizás mis hermanos van que tengan otra, o mi madre, pero yo veía a mi padre, él básicamente, pues. El trabajo él no se lo llevaba a casa, o sea, más allá de que tú lo vieras ensayando un libreto o algo, pero el trabajo lo llevaba por un lado o sea, su vida laboral la llevaba muy aparte de la familia, o sea, él trataba como, o sea, no estábamos involucrados directamente con él, más allá de verlo de ensayar y ese tipo de cosas, pero no, o sea. Ok, quindi abbiamo chiesto se in famiglia condivideva qualcosa inerente al lavoro, alla recitazione, ha risposto di no, tranne qualche volta magari faceva qualche prova, leggeva qualche copione, ma divideva completamente le due cose. Il direttore scriveva: tuttavia, ricordo uno in particolare che lo stia imitando a un portoghese. Sì, tata, sì. In portoghese siamo molto bene. Sì, hay mucha gente aquí conectada. Hay Miriam de Telenovelas 80, Terenem, hay de verdad mucha gente. Tu hermana Maria Alessandra. Alessandra, che è de verdad una gran fan di tuo papà, e sabe de todo. Hola Alessandra, il portoghese lo vi in Radio Rochela, Forever My Car, e Cristina, e bueno. Tarek, tu papà sigue siendo muy popular en las novelas protagonizadas por él. Aún tienen muchos seguidores aquí. Hay varios conectados. ¿Cómo mantienen vivo su recuerdo?
Bueno, el recuerdo lo mantenemos vivo y de verdad que gracias a todos los fanáticos que siguen todavía hoy en día, después de tantos años que mi padre no está físicamente, es lo que lo mantiene en vivo. O sea, casualmente yo hablaba con un amigo no hace mucho que perdió a su padre en eso, o sea, por circunstancias naturales perdió a su padre y claro, me decía que él trataba a veces de acordarse de la voz de su padre, pero cada vez que iba pasando el tiempo, pues como que se le iba olvidando. Y de verdad que yo a mi padre lo he tenido desde el día que se fue hasta ahora, lo he tenido presente siempre, porque gracias a todos ustedes que lo mantienen vivo y se lo agradezco a muchísimos. Son tantos que de verdad yo estoy gratamente agradecido y yo estoy seguro que también la familia, porque al final fue un legado que él dejó, su trayectoria artística que hizo. Y más allá de toda la parte artística, todo lo que sembró en diferentes corazones, porque quizás a lo mejor los que no tuvieron la suerte de conocerlo, pero los que sí lo conocieron, cada persona te dice un detalle diferente, porque él era muy dado con todo el mundo y de verdad que trataba de ayudar a todos los que pudiera. Ok, abbiamo chiesto a Tarek di questa popolarità che continua ad esserci come se Carlos Olivier fosse ancora in vita e le telenovelas hanno successo come se fossero trasmesse per la prima volta. Abbiamo visto poco fa con Omar che ricordare Mayra è stato come ricordare un'attrice ancora in vita. Quindi questo ricordo, Tarek ci dice, e anche sua sorella ci ringrazia con un messaggio. Dice che tutto questo è dovuto all'affetto dei fan, a tutti coloro che hanno avuto la possibilità di conoscerlo, che tutto questo permette, nonostante gli anni trascorsi dalla morte del papà, lui lo sente vicino, come se fosse vivo. Qualsiasi persona che lo ha conosciuto gli ricorda sempre qualcosa e questo gli permette di fare il confronto anche, per esempio, con un suo amico che ha perso recentemente il papà, che sente questo vuoto enorme che lui riempie proprio con questo affetto costante e continuo a livello mondiale riconosciuto il successo di Carlos Olivier. Tu papà ha trabajado al lado de las actrices más conocidas y exitosas. ¿Las conocido? Sí, bueno, realmente casi todas. Muchísima parte que cuando uno iba al canal, sea Venevisión, sea RCTV, estaba en ese momento, pues bueno, nada, por los pasillos veías a cantidades de personas y al medio artístico. Hoy en día no es que sea, no es que comparto con ellos, pero sí, en su momento y en su época, pues, tuve la oportunidad de poder compartir con casi todos. Él hizo pareja en varias novelas junto a Mayra Alejandra. Sabrina te saluda y te pregunta cómo se llevaba Mayra con tu familia. Excelente, de verdad que más allá de todo el vínculo que había en la televisión, mi padre también llevaba bastante su vida reservada. O sea, no es que todos los artistas que estaban pues iban a casa ni nada por el estilo. Sin embargo, a Mayra le teníamos un cariño especial, ya que o sea, ella, más allá de todo el éxito que pudieron tener ellos como pareja artística, lo tenemos un aprecio como persona. O sea, las veces que yo compartí con ella, ella era una persona súper dulce, súper cariñosa, muy dada, con un amor increíble hacia las personas que
De verdad que eso es el recuerdo que tengo yo de ella cuando las veces que compartimos juntos. Ok, allora, ci ha detto che ha conosciuto tutte le attrici che hanno lavorato con il papà, le ha incontrate, ha parlato con loro, soprattutto nei famosi pasillos del RCTV, i famosi corridoi di Radio Caracas Televisión, con Mayra Alejandra, la sua famiglia. Ha avuto, diciamo, un rapporto di stima reciproco e il ricordo particolare che lui conserva di questa grande attrice, di una persona molto, molto, molto affettuosa e molto gentile. Recuerdas alguna de sus anécdotas en la televisión? De Mayra con mi padre. Y al igual de Mayra con tu papá o de otras o con otras actrices o solo de tu papá, ¿alguna anécdotas? Wow, bueno, anécdotas tuvo un millón. O sea, te podría ahorita contar muchísimas porque siempre le pasaba algo, pero de Mayra y Carlos, te puedo contar, bueno, una anécdota muy particular que fue la escena como más importante en Leonela, que fue el acto en donde él hace la actuación de la violación hacia Mayra. Bueno, primero fue una escena súper agotadora, fue toda una noche de grabación en el mar. Donde tenían, bueno, indudablemente en la escena con ropa, zapatos, entonces pasaron muchas horas grabando y bueno, lo que cuenta mi padre en ese momento que ya estaban tan cansados de grabar para que la escena saliera bien, que ya una de las últimas tomas le dice mi padre a Mayra como que mira, Mayrita, te voy a agarrar fuerte como para que realmente la escena se vea real, así que quizás te haga un poco de daño. Pero bueno, es la única manera de hacerlo real y poder salir y terminar esta escena. Entonces Mayrita le dice a Carlos como que a mi padre dice, bueno, dale Carlito, pero yo dale, dale, que yo aguanto. Y ahí salimos de esto. Y al final, bueno, terminan de hacer la escena. O sea, de tanto que estuvieron en el agua salada en el mar, mi padre tuvo que botar los zapatos porque ya no le servían para nada. y bueno, pero bueno, fue una experiencia grata, porque bueno, al final fue gracias a esa escena y de toda la novela, pues bueno, ellos alcanzaron mucho éxito después a partir de esa telenovela. Sí, y con respecto a esa novela, yo quiero recordar el libro de nuestro querido Tito Rojas y hay un capítulo que habla de esa pelea de Leonela. Todo un capítulo hablando de esa exitosa pelea que yo sé que fue grabada en la playa de Katia Lamar. Correcto, sì. De Katia Lamar, sì. Bene, allora abbiamo chiesto se ha aneddoti da raccontarci. Visto che ce ne sono tantissimi, ma ha voluto sottolineare in particolare quello in cui viene girata la scena della notte in cui Leonela subisce la violenza da parte di Pedro Luis, che proprio come abbiamo appena detto è stata girata a Katia Lamar, una bella zona del litorale venezuelano. E dice che è stata una scena molto, molto faticosa con diverse riprese. E talmente che hanno dovuto farla e rifarla con scarpe, vestiti, dice che alla fine Carlos ha detto a Mayra: guarda, dice, ti prendo in maniera
forte, ti faccio un po' male, dice, ma almeno la finiamo così, insomma, finiamo di girare questa scena, perché sicuramente erano stremati, infatti il padre ha dovuto buttare le scarpe perché non gli servivano più a niente dopo che è stato inzuppato tutta quell'acqua salata. Quindi dice che Mayra gli ha risposto: non ti preoccupare, io sopporterò. E quindi hanno concluso questa scena. Tarek, a chi mucha gente scrive che si innamorò di ti, il direttore scrive: Tarek, vamos a stare in contatto, i re. A Madrid il prossimo verano. Estupendo, estupendo, claro que sí, nos veremos por acá. Sí, he visto un montón de personas escribiendo y se los agradezco muchísimo. No, no les he respondido para no interrumpirte en la traducción, pero gracias a todos por los que se han conectado. Tómate tu tiempo para saludar a todos porque algunos fans te preguntaron si te gustaría hacer un reencuentro de fans en Napoli. Claro, por supuesto. Me encantaría volver a Italia y con gusto, si paso por Nápoles, podemos organizar un reencuentro, ¿cómo no? Ragazze, avete sentito? Avete chiesto l'incontro con Tarek, ha accettato per un eventuale incontro con i fan a Napoli. E a chi ha il nostro querido amico, Ivan, che è un muchacho de Serbia, però è là un dottorato de studios sobre las novelas venezolana en la Università de Valencia. Okay. E stai studiando también sobre la novela Estrambótica Anastasia. Okay. Sì, hace un doctorado de casi 8 años, estudiando Wow. y le hizo entrevista a casi todos los actores de RCTV. Y bueno. Ahí se pone con mi hermano también. Tu hermano está Sí, conectado. sí. ¿Dónde está? Para yo saludarlo. Carlos Fernández, 73. ¡Ay! Hola, Carlos Fernández. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, ¿cuánto ha influido la trayectoria de tu papá? Eso con respecto a las novelas Estrambótica Anastasia, ¿cuánto ha influido la trayectoria de tu papá en tu profesión de modelo y actor? Wow. Bueno, yo creo que todo, yo creo que todo. O sea, primero porque yo nací viendo literalmente telenovelas y en un mundo artístico. Probablemente si hubiera nacido en otra familia, quizás no estuviera nada en este medio artístico. Entonces, yo diría que básicamente todo, porque yo me formé como actor en Venezuela gracias a que mi padre realmente estaba en el medio y pude conocer un poco más. Y de verdad que yo pienso que mi trayectoria, al final, mi padre pues o sea, deja de estar físicamente. Teniendo yo una edad muy, muy joven, tenía 21 años, digo. Y básicamente he estado un poco comenzando mi parte artística. También pasaron muchas cosas en Venezuela que cambió el mundo del espectáculo. Y entonces, bueno, uno tuvo que tomar otras direcciones con respecto a qué dedicarse en la vida. Pero el mundo artístico, pues, siempre me ha encantado y la parte, o sea, todo lo que sé y lo que logré, pues
tiene totalmente un 100% de esencia de mi padre, que desde que crecí pues lo he visto haciendo eso. ¿Y cuáles han sido tus trabajos más importantes? ¿Cuáles han sido mis trabajos más importantes? Han sido muy distintos porque trabajé en las pequeñas participaciones que tuve en la telenovela Negra Consentida, Estrambótica Estancia, era novela, pero también, como te había comentado en privado, pues que trabajé también en una radionovela, que también fue una experiencia muy grata, en la parte de modelaje, que no tiene nada que ver con la actuación, pero también han sido interesantes. He grabado también en videoclips. Entonces, o sea, ¿de cuál ha sido la más importante de todas? Pues en mi trayectoria, que no ha sido muy grande, sino ha sido corta, te diría que cada una tiene algo en especial que me ha hecho pues crecer un poquito más en esto y aprender un poco más sobre todo este mundo del espectáculo en todos sus ámbitos. Ok, yo quiero recordar que tú trabajaste en la radionovela Los Miserables junto a tu papá Correcto. y en la novela Negra Consentida, donde él hizo una participación especial, Exacto. salió en los primeros dos o tres capítulos. En el papel de Efrén Meléndez. Y tú eres hiciste el DJ de la discoteca, Correcto. una participación cortica, y en Estrambótica Anastasia, y con respecto a esa novela, nuestro querido Iván te pide una entrevista para compartir con él sobre sus estudios en la universidad. Y en esa novela actuó también Mayra Alejandra. Sí. Sí, y tú saliste como director de un comercial. Correcto, sí. Que casualmente coincidió y pude grabar porque mi escena era con Chenoa, que era la cantante de la canción de la telenovela, y Norquis Batista, que era la protagonista. Sí, esa novela fue escrita por un escritor que a mí me gusta mucho, que es Martin Hahn, es del año 2004, 2004, sí, muy bien. Allora, ragazzi, ho chiesto a Tarek quanto ha contribuito la carriera del Sì, padre allora. nel come? No, 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 saludando, saludando, che vedo che cada vez se conecta gente. Sì, hay mucha gente conectada. Ahora, antes de despedirnos, los vamos a saludar a todos. Vale. Ha detto che principalmente la carriera del padre ha influito molto nella sua carriera di modello e attore, perché lui ha lavorato nelle radionovelas con Alberto Simino e ha lavorato con il padre in una radionovela dal titolo I Miserabili. Poi ha lavorato anche purtroppo telenovelas che qui non sono mai arrivate in Italia, Negra Consentita, dove Carlos Olivier ha fatto una partecipazione speciale, nel ruolo di Efrén Meléndez, e lui era il DJ di una discoteca, diciamo che ha avuto una piccola parte, e poi nella famosa telenovela Strambotica Anastasia del grande Martin Hahn, nella quale ha recitato anche Mayra Alejandra,
era, ha interpretato il regista di un video dove c'erano le riprese della cantante Chenoa assieme alla protagonista Nortis Battista. Quindi lui ha detto che di questi lavori ognuno gli ha dato una soddisfazione e un'opportunità di crescita. Puedes decirnos dónde te encuentras ahora y cuáles son tus proyectos? Vale, ahora estoy viviendo en España, estoy viviendo en Madrid, la capital. Bueno, mis proyectos, tengo aquí básicamente un año que emigré para acá, para Madrid, y nada, mis proyectos, entre ellos está seguir incursionando en el mundo artístico, sea la parte de modelaje o sea en la parte de la actuación. Pero bueno, como este camino no es tan sencillo y sobre todo ha sido un año súper atípico, yo creo que para todos en el mundo con el tema de esta pandemia, que bueno, o sea, ha sido un poco lento, o sea, ha sido un poco más lento este camino de ya lo que por sí es. Entonces, bueno, nada, he tenido que llenarme de paciencia y mientras tanto, pues ahora buscando nuevas oportunidades con respecto al mundo artístico, sin embargo, pues obviamente buscando también otros mecanismos de cómo ganarse la vida, porque bueno, hay que comer también. Claro. El director dice que tiene que darte unos datos. Tiene unos datos para darte en Madrid. A lo Estupendo, mejor. estupendo. Luego nos ponemos en contacto, Tito, seguro que sí. Sí, yo te voy a dar su contacto, ¿ok? Vale. Sì. Allora, ci dice Tarek che da un anno vive a Madrid. È stato un anno particolare, vista la pandemia in corso, il Covid, quindi questo ha rallentato quelli che sono i suoi progetti di voler proseguire nel mondo della recitazione, nel mondo dello spettacolo, e allo stesso tempo sta cercando anche altre cose, perché comunque bisogna anche vivere. Para terminar, ¿quieres decir algo que yo no te haya preguntado? Aparte de agradecerles a todos los fans por conectarse, por estar atentos y por seguir toda esta trayectoria, que más allá del cariño que le tienen a mi padre, pues agradecido que es el mismo que me transmiten a mí y más que agradecerles, me encantaría poderlos nombrar a todos y saludarlos a todos. O sea, veo que a Sabrina, que ha estado ahí conectada, le mando un beso. A Micaela, que también quería darle un saludo muy grande y especial. Y a todas estas páginas de Instagram que llevan a Mayra y a mi padre, y están todo el tiempo buscando nueva información y publicándolo. De verdad que encantado y más que agradecido por todo ese amor y ese cariño que me han dado a mí y al trabajo de mi padre. Gracias, de verdad. Y nosotros estamos muy agradecidos contigo por estar aquí con nosotros, por aceptar nuestra invitación, de verdad, por el tiempo que nos brindaste. Y aquí los comentarios no paran, todo el mundo está contento, gracias Tarek, espero que se repite algo así, Claro, forever, sí. forever Mayra y Omar, mi compañero que dentro de poco se va a conectar para hacerte una pequeña sorpresa. Quindi ragazzi,
Sì, ho chiesto a Tarek che ci ringrazia, vorrebbe salutare una a uno le persone che si sono collegate. A chi è sta Michela, la che maneja la pagina italiana, De Michela Carrefour. Fiorillo, e scrive che Corretto. muchacho bonito por afuera y dentro, y por dentro. Grazie, 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 grazie. Sabrina Carrone, super hermoso e genial. Paola, Ivan, Pepina, Rosa, Giselle, Cristina, che è una gran fan di tuo papà, Lucia, todo, todo. Quindi ringrazia veramente tutti. E fa un saluto a Sabrina Carrone e a Michela, saluto al quale io mi aggiungo perché, come ha detto Omar, questo speciale, queste interviste le vogliamo particolarmente dedicare alla nostra amica Michela affinché possa ritornare presto tra di noi. L'aspettiamo, Michela. Io, Valeria, la voglio commentare assieme a te. Non mi lasciare sola a vederla, mi raccomando. Quindi mi aggiungo anche al saluto per lei di Tarek. Sei stupendo, Ivan. Sì, Sì, Tarek deve apparire in Netflix. Ivan Deverdad, che è un muchacho che intervista meravigliosa, de verdad, su intervista sono, non sono intervista de fan, el comparte mucho della letteratura, de todo lo que fue la construcción de las novelas, de verdad que sí, hace un estudio que yo creo que no todo el mundo hace y eso le da mucho créditos a las novelas. Perché lamentablemente io credo che las novelas non nunca han sido valoradas como deberían. Tu che opinas? Sí, totalmente. De verdad que sí, aunque yo me sorprendo, de verdad que la trayectoria que tuvo y con todo eso que ha pasado tantos años, las novelas venezolanas tuvieron tanta entrada o fueron las pioneras en este mundo de las telenovelas en el mundo. Y yo pienso que al final el mundo artístico siempre va evolucionando. Pienso que ahora va cambiando con todas estas tecnologías y quizás lo que era antes Hollywood ahora está pasando a muchas más a este tipo de plataformas, Netflix como ha crecido. Entonces pienso que va a ir evolucionando y cambiando y simplemente hay que ir adaptándose a todos estos cambios, pero que se valorará más, sí. Pero al final, nada, es el trabajo y la esencia que deja uno en cada una de estas cosas y al final ir adaptando a estos cambios, como te mencionaba, tecnológicos. Sí, claro, pero yo creo que las novelas de Radio Caracas Televisión de la época dorada, de esa hermosa producción, nunca fueron valoradas. Sí, que quizás, o sea, quizás también por la época, quizás fuera muy diferente al día de hoy si esas novelas estuvieran saliendo ahora, porque tenía mucho menos acceso a poderlas ver y a poderlas apreciar. Entonces, hoy en día, un chico, una chica de 20 años, no tiene la menor idea de que esto existía. Sí, claro, y en esa época no era fácil, no había la tecnología de hoy. Correcto, correcto. Los medios eran muy limitados y hay que reconocer ese trabajo espectacular que hicieron.
Y tú lo comentaste también, esa escena de la violación, ¿no? Fue muy agotada. Total, total. O sea, de verdad que antes eso eran unas escenografías grandísimas y horas de tiempo que quizás hoy en día se podría hacer, habría mucho más material para explotar de todo de cómo se hizo y cómo fue. Pero más que agradecido, o sea, porque más allá de que en ese momento no iba a ser tecnología, gracias a todos ustedes, eso sigue vivo. Gracias, gracias. Bueno, ahora me despido. Te pido la amabilidad de conectarte unos minutos Vale. para saludar a mi compañero Omar, que tiene una sorpresa para ti. Nos seguimos en contacto. Te mando un Seguro. abrazo grandote Igual para ti. y muchas gracias, muchas gracias. A ti, Graciela, te mando un beso gigante. Te quiero mucho. Gracias. Chao. Chao.